drum. Voy a cambiar de tercio y voy a volver a traer este mapa que vimos cuando hablábamos de esos señores tan particulares que había en las Islas Andamán. Me acordaron todos que las Islas Andamán estaban ahí en el Golfo de Bengala, unas islitas muy pequeñitas, y cuando yo traje este mapa y empecé a hablar de los andamaneses, con ocasión del recorrido por Asia, lo primero que hice fue, vamos a olvidarnos de América, América ya lo veremos en su día, volvemos a traer este mapa con América, y yo decía que a estos señores de las Andamán se relacionan con unos grupos muy concretos y muy particulares de habitantes del mundo. Entre los que están estos cazadores recolectores Kafka y Sand de África del Sur, los primeros dentro de los que tropical, y algunos grupos que hay por ahí un poco peculiares. Y cuando vamos en detalle a esas islas, vemos cómo se han extendido a muchas zonas, incluida Tasmania, incluida toda Nueva Guinea, Filipinas. Probablemente lo que ocurriera es que esa primera migración que iba por la costa sur de Asia y que llegaba a estas zonas que había permitido que llegaran a Filipinas esos mal llamados negritos y a los Andamán los mal llamados negritos también y los Aranas y la península Malaya permitiera que esta gente llegara a tierras mucho más lejanas, incluido Tasmania. Más allá, probablemente no. Pero al menos hasta ahí creemos que puede que lo que tengamos sean restos de esa primera migración que tuvo que ver con las primeras salidas de Homo sapiens del continente. Yo traía una imagen de una señora de las Islas Andamán y os decía que os fijáis en ella para que me dijerais, a juzgar por su apariencia, de dónde pensábamos que podía proceder eso. Y yo intentaba convenceros de mi conclusión, que es que estos grupos humanos que aparecen ahí marcados como poblaciones de unos orígenes y de otros poblaciones fósiles, restos óseos encontrados por ahí, que podrían tener que ver con la primera salida original de los Homo sapiens como nosotros, señales que probablemente salieron hace 100, 70, 60 mil años y cuyo primer recorrido por Asia iba por las zonas del sur del continente pegado al Océano Índico y llegaba hasta esa. Yo comentaba esa posibilidad, por un lado, hablando de esas características físicas que tenían tan particulares los señores de estas poblaciones, y por otro, viendo que parece que los análisis tienen algo que ver, o nos indican de cierta manera, que la primera ruta de migración en Asia fue esa justamente de la costa del sur, la costa del Océano Índico. Pues bien, estas señales colonizan muchos territorios de esa parte del sudeste asiático, muchas de esas islas llegan hasta bastante lejos. Y tienen esas características físicas particulares, piel oscura, pelo rizado. ¿Qué aspecto físico tienen los aborígenes australianos que habían salido aquí? ¿Alguien sabe qué pinta tiene un aborigen australiano? Tienen piel oscura, pelo rizado. Tienen una característica física que llama mucho la atención, que es una prominencia supraorbitaria muy fuerte, muy robusta. Y eso es algo que ha llamado la atención desde hace mucho tiempo a los investigadores, a los craneómetros sobre todo, a los enloquecidos del siglo XIX que iban por ahí midiendo. De acuerdo, así que vuelvo a traer este mapa y traigo a ese señor que parece que tiene algo más de 50.000 años, al menos el rango de datación dice que entre 50 y 70.000 años, que es el hombre del lago Mungo, que yo ya he traído aquí en otra ocasión y he comentado en otra ocasión que es el australiano más antiguo. Ese señor tiene unas características físicas similares a las nuestras, rasgos generales, y yo traía hace días este análisis, hablando de la supuesta separación genética, de características genéticas de los neandertales y del resto de los hombres modernos, y ese punto que he señalado de verde corresponde al hombre del lago Mungo. Cuando uno consulta trabajos relativos al material genético de estas poblaciones, pues se da cuenta de que el hombre del lago Mungo, en
encaja perfectamente, o casi perfectamente, con un montón de hombres anatómicamente modernos, ya sean europeos, africanos, esos que llamamos cromañones, más de aquí, que con el mundo de los neandertales. O sea que lo que tenemos son hombres anatómicamente modernos, aunque tengan unas características particulares. Unas características macro, unas características externas. Pero a nivel molecular no hay una distinción clara entre los australianos y otros homo sapiens, en cambio sí la encontramos muy clara con el mundo ese que denominamos los neandertales. Bien, ¿qué os puedo contar más? Bueno, os voy a hablar de un sitio muy recóndito, que siempre digo lo mismo, este es la República de Palau, de esos países que uno conoce porque sabe una bandera de los Juegos Olímpicos. Y ahora los de la República de Palau, no son vosotros nada más, pero uno ni se plantea dónde está esto. Bueno, pues de vez en cuando hay cuestiones de estas de biología humana que nos hacen pensar en dónde está exactamente la República de Palau, un conjunto de islitas que está ahí en esa zona de la Micronesia, en la que se describen una serie de hallazgos que tienen que ver con esas islas Rock Island y una curiosidad, pero que me gusta siempre comentar, que en los artículos de investigación de vez en cuando se oculta las coordenadas geográficas del yacimiento, para que no haya ningún ataque pirata por allí que pueda intentar violar a los yacimientos. Lo que nos dicen estos señores es que no nos dan la localización exacta de los yacimientos por motivo de seguridad. Bueno, ¿qué es lo que hay en Palau? Bueno, pues lo que hay en Palau, que es por eso todo lo traigo, es un hallazgo que llamó mucho la atención, porque 4 años después de la aparición del hombre de flores, ese hombre que había dado tanto que hablar, nos encontramos con este artículo, Hombres pequeñitos de Palau Micro. ¿Recordáis que el hombre de flores era uno de esos hallazgos que nos había hecho dudar mucho sobre la consistencia de nuestras evidencias? Que no sabíamos cómo interpretarlo, que ni siquiera sabemos todavía si es un individuo normal, es decir, representativo de la generalidad de su población, o realmente lo que tenemos ahí es un hombre con alguna patología o algo así. Bueno, pues 4 años después de aparecer eso, aparecen los hombres pequeñitos de Micronesia, en Palau. Lo que nos dicen ahí en el resumen es que parece que pueden tener que ver con esas poblaciones pigmones del sudeste asiático. Es decir, aquellos negritos de las Filipinas y aquellos negritos de las Andamán, los andamaneses y los aeta de Filipinas, y tal vez tengan que ver pues, con alguna de esas antiguas migraciones que pudo llegar hasta ese conjunto de islas canadianas. El hombre de flores, sabíamos que era pequeñito, que medía 1 metro, pero además una de sus particularidades es que tenía 300 centímetros cúbicos de capacidad de cráneo, con la cual suponíamos que no se llegaba a la capacidad craneana mínima necesaria y suficiente, pues por ejemplo para la fabricación de utensilios o para... Eso correspondería a un australopiteco, con lo cual nos hacía pensar en millones de años atrás, y no era una cuestión que fuera previsible encontrar en platos de menos 15 o 14 mil. Ahora lo que tenemos es más reciente y no tiene exactamente las mismas características, pero también es pequeñita. Los hombres de Palau son mucho más modernos que los de flores, ¿eh? Estamos hablando de épocas muy recientes. 1500 o 1000 años, pues es hace 4 días. Hay varios individuos y se habla de un macho para la que se estiman unos 43 kilos y una hembra para la que se estiman unos 39. Estos realmente son hombres pequeñitos. Volvemos otra vez a retomar lo mismo que cuando hablamos del hombre de flores y nos volvemos a plantear qué posibles orígenes tienen este tipo de hallazgos. Enanismo insular. ¿Recordáis en qué se basaba la idea del enanismo insular? Uno se hace pequeñito en ausencia de enemigos naturales, porque ser pequeño es más económico. Si no tiene de qué defenderse, ¿por qué necesita ser grande? Así que aquí tenemos algunas imágenes en las que vemos un frontal, que estoy seguro que os parecerá no distinguible del de cualquier homo sapiens. Ya no sé si veis alguna característica ahí que llame la atención. A nivel de la dentición, pues a mí tampoco me da la impresión de que haya ninguna característica que haga pensar que son los homo sapiens. ¿Alguien ve algo de particular en el libro? ¿No tiene muela de juicio o tiene mucha espacio de premolar? ¿Tiene espacio? ¿Y la muela de juicio? Porque ahí solo hay 2 molares. Faltarían 3 molares. Entonces, si ponemos ahí un premolar, a lo mejor nos quedamos sin espacio retromolar. Recordad que la presencia de espacio retromolar era algo que nos hacía pensar en poblaciones antiguas, concretamente los neandertales, pero espacio retromolar por detrás del tercer molar.
Así que antes de pensar en el espacio de no molar, hay que contar cuántas coronas de molar tenemos. Hay que tener esa precaución. Y por supuesto saber cuántas debemos tener. O sea, que nadie se pierda con eso. ¿Vale? Tenemos unos huesos coxales hallados en Palau, en este conjunto de restos, comparados con los de una mujer de nuestra especie de 1,62 m. Bueno, pues un coxal pequeñito, pero más o menos bastante parecido al de nuestra especie, o al del rango inferior de variabilidad en tamaño de nuestra especie. Otra comparación, eso es un astrágalo. Bueno, son dos astrágalos, a la izquierda los de Palau y a la derecha los de unos fósiles africanos, mucho más antiguos que todo esto de lo que estamos hablando, pero los que se conocen con el nombre de Itofu. Así que ya podéis hacer una idea. Lo que tenemos realmente son hombres pequeños. ¿Qué pintan estos hombres pequeños en Palau? Lo que quiero que nos planteemos es si es posible esa primera salida de África, que llevó a los humanos por toda esa costa del sur de Asia, que les llevó hasta algunas islas de la zona del sudeste asiático, pudo llegar hasta sitios tan lejanos como Indonesia. Y que luego, durante varias decenas de miles de años, estos señores hayan estado aislados reproductivamente, en un grupo muy endogámico, porque probablemente el número de gente que llegara sería muy poco, y se hayan dado estas características, hayan desaparecido pues, prácticamente a la vez que la colonización por gente ya mucho más parecida a nosotros y con otro tipo de capacidades culturales. Tenemos que pensar que lo que tenemos son patologías que la ley de Murphy nos persigue cada vez que encontramos un fósil pesado poco normal. Tenemos que pensar que esto es lo lógico. Pero lo lógico es que nosotros sigamos con otras especies paleontológicas esa posibilidad del megalismo insular. Tenemos que pensar que lo que hay por ahí es otra especie. Bueno, pues sobre la solución, si no tenéis nada que aportar, pelumos. ¿Alguien quiere preguntar algo? Sí, todos estos restos de axiales y apendiculares, ¿cómo se encontraban en pelumas? ¿Alguien lo estudió? Difícilmente. Sabéis que la prevención no se puede estudiar. Bueno, si habéis hecho origen, sí, lo he comentado. La medición está en el despacho de un investigador indonesio que lo tiene, su Tachi. ¿Y ha salido algo más del hombre de flores desde su publicación, de lo original? Ha salido algo más. Los trabajos que dirige este propio señor, este tal Jacob, que es el que aboga por la casi imperiosa necesidad de que lo que tengamos sea un individuo con algún tipo de valor.